¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al programa Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el rescate y resguardo de la cabeza de Warnes y el parte que diera el coronel José Manuel Mercado Montero el 2 de abril de 1817 con relación a lo sucedido en la Batalla del Pari. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida estamos ya con el desglose de toda esta información. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología de Plazón y sus servicios. Rescate y resguardo de la cabeza de Warnes. Así se vivía en la Santa Cruz derrotada y en manos de los realistas. A los pocos días de concluida la contienda y estando la cabeza de Warnes puesta en la plaza, llega a casa uno de los sobrevivientes del patriota escuadrón lancero, don Francisco Rivero, casado con la ahijada de Warnes, doña Ana Barba, la Zarca. Llanto de alegría y de pesar derrumbaron y derramaron la esposa e hijos de don Francisco al ver a quien creían muerto. Luego de un momento y cuando las emociones hubieron calmado, la Zarca dice a su marido, según el libro Santa Cruz y el proceso independentista hispanoamericano del licenciado Bismar Cuellar: Francisco, si no me traes la cabeza de nuestro Warnes, jamás vuelvas a tu casa. Con tal sentencia, don Francisco, en compañía de Cañoto, descuelgan la cabeza de Warnes, la que fue depositada en la casa de los esposos Rivero Barba, ubicada en el barrio del Tocotocal, hoy calle 21 de Mayo, desde la intersección con la calle Cuellar, hacia el norte. Luego de la independencia, la cabeza fue entregada a las autoridades para darle cristiana sepultura. El parte oficial de la muerte de Warnes fue enviado por el coronel José Manuel Mercado Montero, recién el 2 de abril de 1817. Esta documentación fue enviada al brigadier Manuel Belgrano, quien a su vez le comunica al director del Estado, Juan Martín Pueyrredón, lo sucedido con las siguientes palabras: Tucumán, 3 de julio de 1817. Excelentísimo señor, la imprescindible obligación de instruir a vuestra excelencia con toda suerte de sucesos me estrechan aún a la de los desagradables. Toda pérdida debe ser sensible a los amantes de la nación y en la de los héroes cuyo honor se prometía esta. Progresos gloriosos deben ser extremado el dolor. El parte que me da el oficial don José Manuel Mercado desde el pueblo de Abapó, jurisdicción de Mojo, a la otra banda del Río Grande con fines de Santa Cruz de la Sierra el 2 de abril último. Y me ratifica el coronel Acebey, nos saca de incertidumbre y perplejidad en que nos han tenido datos contradictorios con respecto a la existencia del benemérito coronel don Ignacio Warnes. Me avisa que el 21 de noviembre del último año, al cerrarse la tarde en acción sangrienta con el enemigo sobre la ciudad de Santa Cruz referida, y en momentos de cantar la victoria arrojó aquel una bala de cañón con ella, la muerte del expresado coronel, lo que arrancándolo en medio de su división introdujo en esta el terror y espanto, causando la dispersión y consiguiente derrota. Con la lobreguez de la noche, les fue imposible a los oficiales subalternos reunir a la gente fugitiva por la espesura de aquellos bosques, bien que manteniéndose con las armas que condujeron, que con los 350 hombres que había de reunir posteriormente, se ha trasladado a la otra banda del Río Grande, inmediaciones del pueblo de Abapó, Misión Chiriguana, que allí fue atacado por el enemigo empeñado
en su exterminio total, pero tuvo la gran satisfacción de haberlos rechazado y que retrocediéndose vergonzosamente a su ciudad capital, que trata de aumentar, disciplinar y municionar su división en términos de poderlo acometer hasta en sus propias trincheras y desalojarlo de la ciudad que ocupa y que sorprenderá en el entretanto con energía y honor el nombre de la nación y el mando de las armas de que está encargado. Sobre los sobrevivientes de las tropas extranjeras que trajo Aguilera con él para combatir en el Pari, el manuscrito Lara nos hace conocer el destino que siguieron. Los 200 soldados peruanos de Aguilera, sobrevivientes de la sangrienta batalla del Pari, conocido por el mote despectivo de Tablas, por sus chaquetones plisados que estaban acuartelados en Santa Cruz, tenían puerta franca y se aprovecharon deshonestamente de las infieles esclavas y sirvientas. Estas se quejaron a sus amas, las que sin pérdida de tiempo elevaron sus quejas al brigadier. El general, ante la gravedad de los cargos, prohibió a sus veteranos que molestaran dentro de las goteras de la población a mujer alguna. En cambio, dio carta blanca para que salieran a hacer de la suya a la campiña aledaña a costa de las esposas, hermanas y viudas de los aborrecidos patrias. De tal suerte, los Tablas, guiados por soldados nativos, se largaron a los arrabales, aldeas y ranchos vecinos, lanzándose como perros en celo sobre las pobres campesinas. Pero estas se defendieron con uñas y dientes y, usando garrotes y manos de tajú, descalabraron a tantos de estos forajidos que al cabo de 8 años apenas sobrevivieron 12 Tablas, los únicos que, arrepentidos de su fechoría, llegarían a morir de muerte natural. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la Alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño.